Por favor, vamos a vernos, juez Figueroa. Tengo muchos deseos de hablar con usted. Y estoy segura de que usted encontrará muy interesante el tema. ¿Qué más quisiera yo que recibirla ahora mismo? Pero como le digo, tengo que salir de viaje. No puedo esperar a mi regreso. Es que ciertas cosas no son iguales si se deja pasar la ocasión. No me diga eso, Elena. Me va a hacer que me arrepienta de mi viaje. Deme media hora para llegar a su despacho. Y después arrepiéntase todo lo que quiera. A usted no le puedo negar nada. La espero entonces. Allá nos vemos, señor juez. Un segundo, por favor. ¿Sí? Escúchame, escúchame. Tal vez debería pedirte perdón, pero no puedo. No puedo porque no me arrepiento de haberte besado. ¿Quién se puede arrepentir de algo tan maravilloso? Dime, ¿quién? Esto no está bien. ¿Cómo? No está bien. Pero a ver, mira, ¿por qué? Dime por qué. ¿Acaso estás comprometida o algo así? Ay, por favor, aléjate de mí. Por favor, Mónica, mírame. Para mí, ese beso fue pura magia. Y sentí que para ti también lo fue. Ahora mírame y dime qué es lo que pasa. Hagamos de cuenta que esto no sucedió. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel. Te lo advertí. Oye, ni voy a tener que lavar ese plato, ¿eh? Es su culpa, doña Lupe, por cocinar tan delicioso. Qué bueno que ya te regresó el color a los cachetes, muchacho. Parecías un muerto fresco de lo pálido que estabas. Para que vea lo que hacen sus caldos. Voy a ver. Si quieres, te puede servir más, ¿eh? ¿Qué pasó, Rodrigo? Nada. Solamente vengo a checar cómo van las cosas. Tranquilo. Todavía no me han acuchillado. ¿Cómo? ¿Me estás queriendo decir que todavía sigue aquí ese delincuente? Ay, ya, no le digas así, Rodrigo. Ya él nos explicó que es inocente. A él le echaron la culpa de algo que no hizo y eso es ya todo. Además, un muchacho más agradecido y más educado que él, ni mandándolo a hacer. Bueno, de verdad que te pasas de confianza, Guadalupe. ¿Cómo crees conocerlo en tan pocos días, caray? Mira, lo mejor que puedes hacer es decirle que se vaya y asunto arreglado, que te vas a meter en un problema con la policía. Rodrigo, mira, yo te agradezco muchísimo todo lo que tú haces conmigo. Yo agradecí que tú traigas al doctor y todo eso, no, pero... No, doña Lupe, él tiene razón. Sí, yo le prometí que me iba a ir en cuanto estuviera mejor y pues creo que ya llegó el momento. Oye, ¿y si nos vamos a dar otra vuelta? Me encantaría, pero ya tenemos que ir a dormir.
Aparte, tú mañana entras a trabajar, don abogado. Bueno, en eso tienes razón, pero ahora que ya voy a empezar a trabajar, podemos empezar a hacer planes, ¿no? ¿Planes? Pues sí. Voy a empezar a tener dinero y entonces puedo pagar un departamento que sea perfecto para los dos. ¿Qué dices? Puede ser nuestro nidito de amor. Creo que vamos un poco rápido, ¿no? Digo, hay que poner los pies en la tierra. Todavía estamos muy chavos. Tú tienes que terminar tu carrera, yo la mía. Y creo que es como muy pronto para hacer planes tan serios. Pero si esto es súper serio, tú eres la mujer que más amo. Pero vámonos más despacio, ¿va? Como tú digas. Pero que quede claro que si fuera por mí, en este momento te llevaba a vivir conmigo. Sí. Cami, te amo. Para olvidarte, tendrías que arrancarme el corazón, llevarte mis recuerdos con tu adiós. Buenas noches. Camila, vamos a tener que convivir mucho tiempo juntos en esta casa. ¿No te parece que lo mejor sería que llevemos las cosas lo mejor que se pueda? Al menos deja que te demuestre que no soy ese ser humano tan nefasto que tú crees. Ay, no. Ni te preocupes por lo que yo crea de ti. Muy pronto el juez va a fallar a mi favor y se va a acabar toda esta convivencia tan forzosa en mi casa. Ah, por cierto, mañana pienso sacar las cosas de mi mamá en su recámara. Sí puedo, ¿no? ¿O también te quieres quedar con sus cosas personales? Digo, yo nada más pregunto. Ok, gracias. Yo nada más voy por mis cosas y le voy a liquidar los días. Yo no lo puedo permitir. No, doña Lupe, por favor. Yo no voy a permitir que tú andes por ahí con esa herida. Tú todavía estás condescendiente. Se dice convaleciente, Lupe. ¡Ay, como se diga! A ver, ¿a dónde tú te vas a meter? Esa herida todavía no está cerrada. ¿A dónde vas a ir? ¿A un hotelucho lleno de cucarachas? Yo, mire, agradezco todo lo que hizo por mí, doña Lupe. Es que no quiero que sea un abuso. Exactamente. Lo que él ya no debe hacer es abusar. ¡Cállate! Rodrigo, siéntate. A ver, ¿quién es la dueña de esta pensión, Rodrigo? Tú, Lupe, eres tú. Entonces, aquí se hace lo que yo diga y se acabó la discusión. ¿Cómo lo ve? Ah, no, está muy bien, como tú quieras. Eso es lo que yo me gano por preocuparme por ti. ¡Rodrigo! Tú no vas a ninguna parte. Siéntate acá. Ven. Siéntate, porque yo ahora voy a hacer café para los tres. Y usted se me queda aquí sentadito, platica con él y se le quita de esa cabeza la idea de que él es un asesino en serio. En serie. Lo que ella quiso decir es asesino en serie. You have a new message. ¿Dónde te metiste, eh? Necesitamos hacer presión sobre el juez, mi amor. Quería que me acompañaras, pero ni modo, tendré que ir sola. Voy saliendo a la oficina de Figueroa. Say
Selma. ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué esa voz de angustia? Me besó, Selma. Gerardo me besó. Y yo le correspondí. Mis emociones están hechas un lío. Estoy entre fascinada y culpable. No puedo dejar de pensar en él. Evocar su olor, sus caricias. Ese beso, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Quieres que vaya a verte? Ay, la verdad, sí me haría tanto bien, pero no. Mira la hora que es. No quiero que me reclamen por recibir visitas tan tarde. Pero si puedes, busca un pretexto para venir mañana, por favor. Está bien, nos vemos mañana, sí, pero trata de distraerte, tranquilízate. Lo voy a intentar. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar verme, señor juez. Al contrario, Lenita. Gracias a usted por adornar mi despacho con su presencia y su belleza. Yo creí que a usted solo le gustaban las jovencitas. No entiendo a qué se refiere, Lenita. A lo que aparece en este video.